lovers, hoy les traigo un tutorial de maquillaje. Maquillaje que tengo hoy. Yo utilicé esta paleta de Lorac, me encantó. Se las recomiendo un montón. Lo otro que les recomiendo, se los recomiendo que se lo compren, porque de verdad hace la diferencia, es esta marca, esta máscara de pestañas de CoverGirl. Se llama The Super Size. Esta es waterproof, es a prueba de agua. Hay otra igual, pero no es a prueba de agua. Yo tengo la de a prueba de agua. Me encantó. Se las recomiendo. Lo otro que utilicé fue esta paleta de City Color de contornos. Te trae un contorno, un bronzer y un iluminador. Yo utilicé estas dos. Me encantaron. Se las recomiendo. Es bien económica. Lo otro que también es bien económico es este cuarteto de rubor de e.l.f. Yo utilicé este. Se ve súper bonito. Me encanta este rubor rosita. Nada, me voy a dejar de hablar. Vamos con el tutorial. Me saco el pelo de la cara, me quito los anillos. Estoy utilizando un hand sanitizer de Bath & Body Works. Después me aplico un primer para el rostro, para que se vean los poros un poco más cerrados. Lo distribuyo todo por el rostro, que todo esté bien distribuido. Me voy a aplicar la base y voy a utilizar esta esponja de Real Technique. Me encanta esta esponja, se la recomiendo. Voy a utilizar dos bases. Una es la Super CC de Fusation Formula en el tono Light Medium. Y la otra es la de CoverGirl 3-in-1 en el tono 804.5. Con la ayuda de la esponja de React Technique la voy a distribuir por todo el rostro, debajo de los ojos, todo que cubra todas las imperfecciones, todas las ojeras. Para las ojeras voy a utilizar este corrector de Fusation Formula en el tono Light Medium. Lo voy a difuminar muy bien con la esponja de Real Technique. Para sellar la base y el corrector debajo de los ojos, me voy a aplicar el polvo translúcido de e.l.f. High Definition Power y me voy a ayudar con esta brochita de Real Technique. Para tapar cualquier imperfección que tenga en el rostro, voy a utilizar la Concealer Twins de Fusation Formula en el tono Yellow Light. La voy a difuminar muy bien con el dedito anular y luego voy a utilizar la esponja de Real Technique para que no se note dónde apliqué el corrector. Aquí ven mi cara de tristeza porque se ve amarillo, porque grabó con la luz del sol, pero más adelante ya no se va a ver amarillo. Estoy utilizando el primer para ojos de e.l.f. Ya me hice un ojo, ahora voy al otro. Voy a utilizar esta sombra de la paleta de Lorac. La sombra es como un tono suave brown, en un tono mate. La voy a aplicar por todo el párpado superior. De pincel voy a utilizar este de Eco Tool Blend. Cambiando de sombra, voy a utilizar esta brown chocolate oscuro. La voy a aplicar donde apliqué anteriormente la sombra brown claro y me voy a ayudar con el mismo pincel. Todas las sombras que voy a utilizar van a estar en esta paleta. Voy a utilizar en este caso la sombra azul oscuro. Me la voy a aplicar en el párpado móvil con el pincel de Eco Tools, el que tiene el otro extremo, el que le enseñé anteriormente. Este se llama Smush. Me gusta mucho porque me va a ayudar a aplicar a toquecitos la sombra para que así se adhiera mejor al párpado móvil, para que la mirada se vea más despierta y mis ojos sean más intensos y más grandes. Voy a utilizar esta sombra blanca con un tono perlado, la voy a colocar cerca del lagrimal y me voy a ayudar con este pincel de punta de lápiz. En las pestañas inferiores voy a utilizar la sombra plateada también de la paleta de Lorac y me voy a ayudar con el pincel de e.l.f. Concealer Brush. Me voy a rizar muy bien las pestañas con la rizadora de CoverGirl.
De máscara de pestaña estoy utilizando una de CoverGirl, se llama The Super Sizer. Esta que tengo es a prueba de agua, se la recomiendo, me encantó los resultados con esta máscara de pestañas. Me quedaron me quedaron con el volumen que quiero, que es hacia arriba, porque mis pestañas no tienen eso. Las pestañas no se me juntaron, que no me gusta que se me junten, que se vean separadas. Para delinear mi ojo en la parte inferior voy a utilizar un delineador de ojos de Urban Decay 24/7. Es un color azul, pero tiene como unos brillitos azules. Se ve súper lindo en la línea de agua. En las pestañas superiores también voy a utilizar un delineador de Urban Decay. Es un color negro mate. Lo que quiero es que se vean más pestañas. Y entonces me hago un delineado en la parte superior de línea de agua. Ahora vamos a las cejas. Voy a utilizar el kit de cejas de ELF en el tono medium. Y me voy a ayudar con la brocha biselada de Real Techniques. Esto me va a ayudar a definir un poquito más las cejas, que se vean un poquito más oscuras. Y tapar cualquier huequito que tenga en las cejas. Para sellar la base voy a utilizar el polvo translúcido de ELF, el High Definition Power y la brocha Kabuki de ELF. De bronce voy a utilizar el Chocolate Sole Bronzer de Too Faced. Me voy a ayudar bien con esta brocha para aplicar bien el bronzer. Me gusta porque no es ni muy grande ni muy pequeña. De rubor voy a utilizar este rosita de este cuarteto de rubores de ELF. Me lo voy a aplicar en las mejillas. Me voy a ayudar con esta brocha de ELF Blush Brush. Voy a usar la paleta de City Color, en este caso voy a utilizar Highlight para resaltar los pómulos y que dé ese efecto como un glow. Voy a usar esta brocha abanico de ELF, no es mi favorita, en realidad no es mi favorita, honestamente no se la recomiendo, pero es la que tengo en este caso y es la que voy a utilizar porque ya la compré y si lo compramos hay que utilizarlo. Para difuminar todo y que todo quede bien difuminado, utilizo la brocha de ELF. Esta cuesta como $2 esta brocha. Se llama Total Face Brush. Me gusta, bien suavecito esta brocha y es bien tupidita y me ayuda a difuminar el iluminador con el rubor y el bronzer, que no se vea como que, a mí no me gusta que se vean como que en una línea. Me gusta que todo se vea bien difuminado y bien bonito. A veces me quiero definir la nariz y que se vea más bonita. Y me voy a ayudar con la paleta de City Color. Esta voy a usar el bronzer porque no quiero que se vea muy marcado. Quiero que se vea un poco natural. Me voy a ayudar con el pincel Contour Brush de ELF. Solamente voy a utilizar un poco. No voy a utilizar mucho porque lo quiero natural y que se vea algo natural y se vea bonito. También con el pincel y la paleta voy a utilizar el highlight. Solamente un toquecito en la punta de la nariz para que se vea ese glow que quiero que se vea, pero que se vea natural. Como tengo la atención en los ojos, quiero algo natural en los labios. Entonces utilizo este Rose Crush de Jordana. En el medio de los labios me voy a aplicar el Jumbo de Jordana, el labial Jumbo.
que se llama Grocery Pony en el número 09. Esto ha sido todo por el video de hoy, White Lovers. Cuídense mucho, manitas arriba si les gustó. Compartan el video con sus amigos abajo. No se olviden suscribirse a mi canal. Cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden dejar por mis redes sociales, que tengo Twitter, tengo Instagram, donde me pueden seguir. Así que eso es todo, nos vemos en la próxima. Bye, bye. En Too Faced, que se llama, es un bronzer, que se llama Pink Newport. Me parece tan bonito que la caja sea rosita aquí en los bordes y que tenga aquí un, patitas de leopardo. Voilà. Y es así. Hice unas compras de Jordana, que quería hace tiempo probar ese producto, y compré un par de labiales, delineador, bueno, se lo voy a enseñar. Lo primero que compré fueron estos tres lip gloss. Una es un rojo, una es como un peach y un rosita.